vamos a presentar es un fragmento de la obra Antígona Vélez, y bueno, basada en la idea de la obra de Leopoldo Marechal. Bueno, hicimos una adaptación, nuestra directora Fernanda Oro hizo una adaptación, y bueno, las profes que estuvimos a cargo de llevarlas ahí a las coreografías y a darle el terminar el formato, bueno, Evelina Forelán, Mercedes Alonso y yo última, Melina Fernández. Bueno, y lo que vamos a ver hoy es un fragmento de un ritual de mujeres que empiezan a llamar a sus ancestras, a mujeres de todos los tiempos, a que vengan y ayuden a contar una historia. Que si bien ahora no vamos a ver toda la obra, sino es la parte primera, sería como el primer acto de esta obra que la semana pasada la estrenamos en el Teatro Municipal. Y bueno, nosotros somos parte del Instituto Norma Fontela, que es una escuela con una trayectoria de más de 35 años en la ciudad, y bueno, en donde las chicas aprenden distintas disciplinas, además de la danza clásica, que la escuela está orientada a eso, bueno, otros lenguajes corporales, como es el contemporáneo, que vamos a ver hoy, y también teatro. Entonces lo que quisimos hacer es como una fusión de danza-teatro, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se han preparado las chicas para esta presentación? Me imagino que el trabajo ha sido arduo. Sí, un trabajo... La verdad, sí, arduo, interdisciplinario, como te decíamos, estamos muchos docentes a cargo de la puesta y viendo, bueno, cómo llegar a hacer una linda presentación. Así que, bueno, como siempre, con mucho ensayo y, bueno, mucha predisposición por parte de las alumnas y también de las familias que siempre nos están acompañando. Justamente, ¿cuál es la importancia de que esto se pueda compartir, digamos, con el público, entre las chicas, sus familias, los docentes? Y yo me parece que es muy importante porque con todo este trabajo, con todo este esfuerzo, para que por ahí queda en una sola presentación y en el teatro, por ahí es un público muy reducido, bah, siempre es la familia la que está acompañando, pero bueno, tener estos espacios así, estas posibilidades, la verdad es que nos enriquecen mucho como institución, a las chicas, como bailarinas, y bueno, también van creando otros vínculos. ¿Qué esperan en esta presentación puntualmente aquí en la universidad? Y sobre todo, bueno, tenemos expectativas porque si bien estamos acostumbrados a un público que es, o sea, solamente receptivo en cuando uno va a un teatro o algún otro evento, bueno, esto es por ahí, por más que se sepa de que va a haber algún tipo de intervención, bueno, para las chicas me parece que va a ser una experiencia linda, y bueno, también para el público, no público acá, también me parece que es lindo traer este tipo de arte acá a la uni.